Les damos la bienvenida a otra etapa de acción de este torneo de primera clase. Los saludamos, quien les habla, Fernando Palomo y Mario Alberto Kempes, analizando cada una de las jugadas. Disfrutaremos de otro gran partido de esta Liga MX. El cuadro del Atlas, que se enfrenta a los Tuzos del Pachuca. La verdad, Fernando, que estoy impaciente y a la vez contento por lo que vamos a ver hoy, ¿eh? Calentamos la garganta, empezamos a gritar, a ver qué pasa. Va a reponer la pelota desde el costado. Álvarez. Sánchez. Guzmán. Tiene suficiente espacio para continuar. Abra, saque de arco. Nos fijaremos atentamente en lo que deje en la cancha y creo que va a merecer la pena. Bueno, Fernando, vamos a ver si hoy este que va segundo en la tabla de goleadores puede acortar diferencias, Mareando al rival, esperando el momento justo para el pase que haga daño. Ahí va, habilitado para definir. Muy inteligente, metiendo el balón al espacio. Julio Furch. Le está intentando por el costado. ¡Gol! Un gol tempranero, Marito, ¿qué me contás? ¿Te parece que veremos más? Bueno, fue un contraataque para ver una y otra vez, ¿eh? Y acá lo tenemos. Estaba tan cerca del arco que esto ayudó bastante a que el jugador hiciera el gol. Y es que seguimos con el partido 1-0. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Hay calidad de mágico detrás de ese pase. Le pueden decir adiós al peligro después de esta. Julián Quiñones. Y bueno, ahí le regalaron, no hay nada, ni siquiera una mantita le dieron para guardar el peluche. Álvarez. Le ha quedado muy bien la pelota y la tiene de nuevo. Ahí cuenta con apoyo. Pero la defensa reacciona muy bien. A ver si se ponen de acuerdo y le dicen quiénes son sus compañeros, por favor. Esta puede ser buena. Esa pelota es buena. ¡Fantástica manera de tapar el arco! Ahí está el silbato del árbitro cuando antes había dejado correr la jugada. Aviles Hurtado. Ambicioso traslado, ojo que puede terminar bien. Álvarez. Yo no sé si estaba adelantado, árbitro. Justo les ha quedado la pelota. Y
ahora es pelota de ellos. Julio Furch. Aldo Rocha. En ese juego de atracción se mueven por un lado esperando la libertad de otro. Le ha quedado fácil ese balón. Aviles Hurtado. Guzmán. Sánchez. Ibarra. Puede meter el centro, Tintos. Aguilera. Aldo Rocha. Apenas un minuto de tiempo añadido. Julio Furch. Bárbaro en el anticipo. Apenas 1-0 el partido. Nos vamos al descanso en esta primera parte. Y nos ponemos las pilas de nuevo para el segundo tiempo. Y el referí dice que hay que seguir jugando estos segundos 45 minutos. Atentos que esto puede ser peligroso. Recepción y pase, buenos fundamentos. Hay peligro en el pase, ojo. Le puede dar... Ha tapado muy bien esa pelota. Es buena la pelota atrás. El asistente que levanta la bandera. Aviles Hurtado. Hay un espacio para crecer futbolísticamente hablando desde lo que hemos visto de este jugador en el primer tiempo. No mucho, porque ha jugado bastante bien. Hombre, ha hecho el gol y el equipo va ganando. ¿Qué más? Y la bocha que vuelve. Cuidado que puede terminar en gol. Apenas se le ve el balón, pero es buena entrada. Sánchez. Se abre camino sin problemas. Se metió bien entre la línea del pase. Aldo Rocha. Julio Furch. Este equipo que quiere atraer para buscar más lejano. Ha estado sensacional el arquero. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Pase bastante peligroso. Decide reventar la pelota. Tiro de esquina al centro del área. Y ahí se viene el rechazo. Perdieron el balón, ahora tendrán que ir a buscarlo. El árbitro que pinta que hay falta. Se viene la pelota parada. Solo lo advierte el árbitro. Corre con fortuna. Ha sido una tajada de libro de texto sin rebote alguno. Aviles Hurtado. Esa es muy buena pelota. Están tratando de empatar el partido con mucha tranquilidad, eso sí, paso a paso, pase a pase. Bueno, a ver si prenden un poco a ser pacientes, ¿no? Sobre el final del partido, que todavía tienen tiempo de cambiar las cosas. Bueno, ¿y ahora qué pasó? Todos se van arriba. ¿Qué le ha pasado al entrenador? ¿Le agarró el ataque? Ahí se viene y lo va a tener. ¡Gol!
Todavía no encuentra el espacio. Aldo Rocha. Como cuando chico jugabas a que la pared te devolviera la pelota, así se ven entre ellos en este equipo. Devolución permanente de balón. Gran presión en el ataque, ojo. Quedan 15 minutos en este partido. Guzmán. Sin entrar en locuras, debe darse prisa. De momento lo están haciendo bien, buscan el empate. ¡Chocó en el poste! Con el poquito que queda y el empate que estaba por llegar, pero salió un aliado del arquero, que es el arco, y dijo que no. Nada sería mejor que un contraataque en esta situación. Pero logran frustrar un ataque que se veía sólido. Se han jugado ya 38 del segundo tiempo. Guzmán. Ibarra. Buen camino y puede ser buen recorrido. Y ahí se viene otro rematador al área. Había decidido cambiar de táctica el equipo y este condimento extra se supone que será mejor. Aldo Rocha. Les está costando un mundo sacar la pelota con esa presión. Hermosa asistencia y peligro. Enorme ese arquero que es el hombre de Ule. Señores, este arquero se tenía reservado lo mejor para el final. Martín Nervo. El árbitro que levante el cartel. Se van a jugar 2 minutos más. Esa pelota es buena, cuidado. Otra buena pelota. Qué bien que están jugando. Y ahí está el último silbato de la jornada. Victoria para los locales. Bueno, la verdad es que hemos visto dos equipos muy parejitos, un partido muy bien jugado, pero la diferencia está en el que más juega. Un jugador que ha tenido una actuación correcta en el partido de hoy. No sé si se le puede calificar como excepcional, pero buen partido se ha jugado.